Hazme el favor. Vale. Pero solo porque tú me lo dices. Y porque no quiero morir, obviamente. Sí, no, es un poco de ambas. Ya, es un poquito de ambas, más que nada. Pero ha sido como muy raro, ¿no? Porque... A ver, yo diría que por si acaso no quieres que deben ir tranquilamente. Por si acaso. Tobi. A ver, yo guardaría aunque sea el revólver porque la ciudadanía sí que no tiene... La ciudadanía yo creo que sí que se quejarían a mis compañeros. Mi raza es estable, puedes ver cómo está la zona de entreno, es mucho más Voy a cuadrado. ver... Digo, por si acaso veía a alguien, pero no, no veo a nadie. Estamos justamente por la zona de detrás. Sí, estaban como al principio de... Como en la zona del tren, ¿sabes qué digo? Ah, no parece haber nadie por aquí. Oye, me pongo agresiva con la puerta. Pues es bueno, eh. Está bastante bien. No, pero no sé si tengo que agarrar aquí la carterita que pone aquí. Tipo, acércate a ver si te sale a ti también. A ver. Pues no tengo ni idea. A lo mejor deberías hablar con la No, voy a alcaldía pensar antes. así como que. Sí. Mira, he dicho que hablar con este señor. ¡Caballero! Sí. Te dejo aquí dentro hablando con el señor si quieres, ¿eh? De acuerdo, a ver. Y yo Ten miro, cuidado, no voy a anda. ser. No, no te preocupes. Si justamente voy a salir para cuidarte a ti, no te preocupes. A ver si voy a tener que cuidarte yo por detrás. A ver quién cuida Ten a quién. cuidado, A ver quién ten cuida. A cuidado, ver ten quién cuida. cuidado. Cuidado. Bueno, pues quizás me quedo aquí dentro contigo. Puerta. ¿Todo bien ¿Ya con es la mío? puerta? ¿O... ¿Ah, sí? ¿Ya es mío? ¡Ah! Pues enhorabuena, enhorabuena. Ah, vale, claro, si la cerró, espérate. Igualmente le voy a dejar esto abierto siempre para que... Bueno, porque sí.
Espérate, a ver, es que tengo que aprender cómo funciona esta puerta, ¿vale? Vale. Vale. Ahora sí, mira, aquí. Perfecto. Pues enhorabuena, ya tienes tu propio establo. A tener dónde dormir. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Ole! Voy a dormir en cuadra como caballo. Qué acogedor. Ahora estás atrapado aquí conmigo. ¿Eso es un castigo o un premio? Sí, depende de cómo quieras verlo. Pero bueno, voy a dejar la puerta abierta porque después de todo la gente tiene que entrar No, claro. adentro a hablar con el señor, así que. ¿Vas a abrir solo una? En plan, no las dos. ¿Cómo? Pues has abierto una sola puerta en vez de Ah, las claro, dos. en el otro lado. A ver. Claro, porque está cerrada. Esta está cerrada. Ahora. Ya no. Perfecto, ahora me puedo hacer. Oh, no. Bueno, no puedo. Yo hace lo típico cuando entras a una taberna. Da, de abrir con las dos manos. Esta Claro. creo que está cerrada. Da. Hostia. Oye, ¿has escuchado al niño? Niet. No sé qué, de un Hazlo. teatro. Pues así, sí. Eso sí, me he quedado cieguísimo, pero. ¿No estás también en un teatro? Sí, no sé qué, el teatro de Blackwater. Con la película The Bear. De The Bear. The Bird. The Bird. Tu madre. O sea, por favor. Un respeto. Oye, ¿qué pasa? ¿Me estás tomando como un caballo? Oye, pero cuidado. Da, tener que ponerte la rienda. Uy, me he llenado de mierda. A lo mejor antes de ir al. ¡Oye, no! Bueno, pues ahora los dos vamos a tener que ir a un sitio a lavarnos. Vamos al río mismo, yo qué sé. ¿Vamos en la tuya o en el mío? Era el mío mismo. Aquí está. Perfecto. Pero. Lo intenté. Ya lo he intentado. Vale, pues antes de llegar a. ¿Quieres ir a lo del cine? Vale. Vale. Claro, ¿por qué no? Pues vamos a ir al río este para entrar a Blackwater y nos lavamos ahí. Pobre gorro, está en la mierda. ¿Qué? ¿Tengo el chaleco lleno de mierda o qué? Nada, se puede decir que haremos estiércol ahora mismo.
Bueno, Lore, para ir a un sitio así. Ya, obviamente, así nadie molesta porque no va a entrar nadie. A ver, creo que aquí Bueno, mismo vamos nos a... podemos limpiar, ¿eh? ¿Sí? Vale, nos Creo ponemos que aquí sí. mismo. Voy a parar aquí. Si dejamos al ciervo ahí delante de beber tranquilo. Pero... Lo maté. Tenía hambre la pobre, ¿se conoce? No sé qué coño ha comido, porque... Con el bocado difícil el que coma, la verdad, pero Ya. Por eso digo, no sé qué coño ha comido, pero... tiene todos los tajitos en el bocado, es que a ver, este. Vale. Sube. A ver. Que estás como para caer, como para caerte otra vez al barro. Pues no sabía yo que había una película. Y que hay que ponerse elegante de eso, como Más elegante de lo que vamos. Vamos perfectos. me parece bien. La alternativa es volver a sacar el disfraz, que creo que es lo más elegante que tenemos, o sea, al conjunto ahora mismo. A ver, te podría quitarme la chaqueta, me cambio los pantalones que tengo una falda por ahí. Pero bueno, es que pantalones son más cómodos. Un poquito chaqueta y ya está. A ver si llegamos, que creo que no, ¿eh? Pero si veo que no llegamos, vemos otro, volvemos y vemos lo de cómo funciona todo, a ver si puedes gestionar algo de la cuadra. Que, o sea, no tienes que hacer nada más, en plan, Pues tienes... ir, abrir, avisar de que, bueno, de que los niños digan de que ahora tiene dueño, allí Y tengo como un darle... almacén, etc. Ah, está muy bien. Ahí poder hacer cebada, avena. Y también supongo que podrás ya contratar y todo eso, ¿no? Ah, pues está muy bien. ¿Tú sabes dónde está el teatro ese? Creo que sí. ¿Es el edificio ese enorme que está en en mitad? ¿O? Estar en calle principal, está Por cerca de eso. la zona de fotos. Ah, entiendo. Ah, vale. No sé, es que como nunca he ido.
Ah, rayo, ¿dónde están todos? Quizás van. Sí, sí, acabo de salir. Buenas. A las 12 van a emitir de nuevo la película, me parece. Ah, sí, 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 estoy bien, perdón. Estoy bien. Bia, ¿cómo estás? Hola, Madi. Bien, estoy muy bien. Sí, es que ayer te perdí de vista. Como estaba la situación así tan complicada, me preocupé. Oh, ven. Gente, ¿sabe dónde el señor Bacardi, el dueño de la taberna? ¿La habéis visto? No. No, pero... No. ¿Qué necesita exactamente? Pues quería preguntarle si quería... O sea, si quería comprar pescado. Deme un segundo, le digo cuánto pescado tenemos. Es que ya trabaja ahí también. Sí, ella trabaja ahí, con un chilo. Ah, vaya. Sí, pero el señor Bacardi. No, pues entonces lo mismo, si... Al final, que si no, tengo ahí la trucha encima del caballo y se me va a secar. Sí, la verdad que eso está mal, eso es malo. ¿Qué tiene la trucha encima del caballo? sí. Hostia, cuidado, ¿eh? Puede ser que se te cangrele. No. Hasta ahí le llega. Sí. Le he pillado rápido. Es literal. Sí, sí. No, es un muchacho rápido, de palabra y lo que dice de mente. Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, al menos de enanos no va la historia. Bueno, ya ha salido uno antes de... Hostia, amigo, ahora, chicos, un momento, Okay. Dame un segundito, por favor. ¿Y cómo, señor? ¿Está bien? Sí. Pues sí, sí, sí. Yo he tenido un percance con barro y por eso he llegado tarde, pero... ¿Con barro? Sí. Sí, es que he tenido una caída tonta, se conoce. En una zona con mucho, mucho barro. Buah, mala suerte. Se ha puesto perdido entonces. Sí, he tenido que parar en un río para lavarme un poco, aunque sea, porque digo, no voy a presentarme lleno de estiércol, ¿sabes? Sí, pues lo mismo le echan a patadas del cine. Claro, y de repente os he encontrado todos aquí y digo, vale, creo que llego tarde. Sí. ¿Cuánto duró más o menos? Un poco, imagino, ¿no? No, mucho. Porque... ¿Menos de 5 minutos? O sea, dos o tres minutos, ¿eh? Sí, pues la verdad es que buena duración, pues. Buenas. Buen día. Es que esas cosas, imagínense lo difícil que son. Sí, sí, por eso digo. Al final la última que yo vi no era mucho más larga, la verdad. ¿Cuánto era la que viste? Pues... A ver, yo imagino que esta duró 3, la que yo vi duraría 2 y poco. Buenas. Buen día. Buenas. La verdad es que era una historia curiosa. Al final era como un experimento para ver cómo funcionaba esto del cine y cosas así. No, claro que. Fue hace bastante tiempo. ¡Coño, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, no, espérate. Bien. ¿Les ha gustado? Sí. ¿Eh? Bueno, no, los sheriffs no entraron. Sheriff, vayan a ver. ¿Entraron? Tienen que ver de ver. Yo sí entré. Sí, usted sí. Yo es que no llegué porque me comí... Ah, o sea, tuve un percance con barro. ¿Cómo, perdón? ¿Que te he perdido? Tienen que ver de ver. A las 12. Ah, vale, pues... seguramente me pasa a las 12, pues. Vale. ¿Esa ya cuesta? ¿O todavía no? No, ya es gratis. Ok. Vale, pues entonces estaré. ¿Puedes repetir? Sí, es la misma película. No, si puedo entrar otra vez. Sí. Perfecto. Voy a asomarme a ver cómo es.